Es un mamógrafo digital directo, se llama mamógrafo digital directo. La diferencia es que antes, cuando uno hacía una mamografía, tenía que sacar un chasis que tenía la película radiológica, ir al cuarto oscuro, revelarlo en los líquidos radiológicos. Esto tardaba 2 minutos, 3 minutos, era un tiempo largo, líquidos radiológicos que son tóxicos, que hay que tirarlos en lugares especiales. Bueno, todo un trastorno, digamos. Y la calidad de la imagen, que no era tan buena como la de este aparato. Este aparato no lleva nada de eso. Se pone la mujer acá, se hace el disparo radiológico con el que se obtiene la imagen y salen las pantallas de las computadoras. Nada, no interviene ningún líquido radiológico, ninguna película radiológica, nada. Nosotros igual imprimimos imágenes de las mamografías que hacemos porque es importante que la señora tenga un documento gráfico, la foto de la mamografía, y que el médico que la está evaluando pueda verlo, porque el médico no va a venirse hasta acá a mirarla en las pantallas. Entonces nosotros a la señora le damos una radiografía de la mama, una mamografía para que tenga ella, la guarde para futuros controles y se la pueda llevar a su médico. ¿El diagnóstico, digamos, te demora mucho más? ¿Cómo funciona eso? El tema del diagnóstico no es... digamos, en la ganancia de tiempo no está en el diagnóstico, sino está en lo rápido que se hace una mamografía. Una mamografía con este aparato lleva 6 minutos. Una mamografía con los aparatos analógicos convencionales lleva entre 20 minutos y media hora. Quiere decir que lo que podemos es atender a más pacientes por día. El informe va a durar lo mismo porque las médicas que las miramos tomamos el mismo tiempo en mirar una mamografía digital que una mamografía analógica. El detalle al que hay que prestar atención, digamos, es el mismo. En eso no nos cambia. Nosotros el tiempo de diagnóstico no nos lo cambia. Cambia en que podemos atender mayor volumen de paciente, que la mamografía tiene más definición y que colaboramos mucho con el medio ambiente en no tener que tener líquidos radiológicos que no están buenos. Para nosotros realmente es todo un desafío de ahora en adelante porque estamos convencidos que podemos bajar la morbimortalidad del cáncer de mama con toda esta tecnología. Ustedes vieron de que es de primera línea, se hacen en 6 minutos, se hace una mamografía, es todo digital y el mes próximo ya vamos a contar con el mamotón, que es un instrumento que nos va a permitir hacer biopsias en forma ambulatoria a las mamas que pueden tener riesgo de cáncer, le vamos a poder hacer también la biopsia y se va a hacer todo en forma ambulatoria. Realmente la tecnología que hemos incorporado es de última generación y las expectativas que tenemos son inmensas porque esto va a cambiar, creo yo, la morbimortalidad del cáncer de mama en la provincia del Chubut. Un centro de derivación no solamente en la parte de mamografía, sino también en la parte de obstetricia y de neonatología. O sea, es un servicio que presta, es muy amplio a toda la comunidad y zonas aledañas, ¿no es cierto? Y aún también hasta hace un tiempo atrás la gente de Esquel, Puerto Madryn, hacían los estudios de mamografía acá, porque no había en esos lugares. Cuénteme ese detalle que me decía de que aumentaron ahí los nacimientos, pasamos de 3 a 6, 7, 8 también. Y son épocas, o sea, hay épocas que tenemos 2 nacimientos, 3, que es lo habitual en el materno, pero últimamente hemos tenido en un día 6 nacimientos y 8 a los pocos días, o sea que son rachas. Pero estamos dentro del rango de los nacimientos anuales, que son cerca de 1000 partos anuales tenemos aquí. Al aparato, ¿estamos hablando de lo último, digamos, una super tecnología como estaba explicando la profesional del gobernador? Sí, por supuesto, un equipo de última generación, de muy buena definición, ¿no es cierto? Y bueno, creo que es el único en la provincia porque es un mamógrafo con digital directo, o sea, no hace falta revelación, no hace falta placa para todo esto, ¿no es cierto? O sea que esto agiliza bastante los estudios.